non somos o problema, queremos traballar. Este foi o berro máis repetido hoxe polos hostaleiros de Pontevedra, Poio e Marín. Un sector que se sinte coa soga ao pescozo tras as medidas anti-Covid adoptadas polas diferentes administracións. La radiografía que estamos ya prácticamente en la UBI todos. O sea, el motivo de llevar una soga representando es porque cada vez nos está apretando más y la situación no es que sea grave, es crítica ya. Porque ya muchos negocios posiblemente no puedan soportar esta situación y tengan que cerrar definitivamente, y la gran mayoría de los negocios están al límite de tener que cerrar. Os hostaleiros fan fincapé en que eles non son o problema desta pandemia, a pesar de que se les intente perseguir e criminalizar. Creemos desde el sector hostelero que no somos un problema, sino que somos una solución. Desde cada uno de nuestros negocios siempre hemos cumplido con todas las normativas que nos mandó el Ministerio de Sanidad, donde por nuestra cuenta propia hemos siempre insistido con nuestros clientes que se mantengan las distancias de seguridad, las medidas higiénico-sanitarias, etcétera, etcétera. Nos han apuntado desde el primer momento como el sector culpable de tantos contagios. Creemos que no es así y que nos sentimos injustamente maltratados. O sector asegura que as axudas anunciadas a toda agora son insuficientes e por iso exixen maiores medidas ás administracións públicas. Ademais, os hostaleiros piden tamén a exención e devolución de taxas municipais, así como o pago de gastos fixos mensuais de autónomos e empresarios do sector. Cuando un sector hostelero donde abarca muchísimos puestos de trabajo directos e indirectos no nos obligan a cerrar, pues lógicamente esto debe de ir acompañado de unas medidas de ayudas para que podamos mantener nuestros negocios a flote y no nos veamos abocados a cerrarlos. Os afectados aseguran que non pararán ata conseguir as súas demandas e non deixarán de lembrar a Xunta de Galicia que todos somos hostalería. Non somos o problema.